Boa tarde a todos. Eu vou falar em espanhol lentamente, mas se vocês não compreendem, finjam que sim, por favor. Eu sou Antonella, sou de Argentina, como me apresentaram. Desde os 15 anos que estou involucrada em distintos projetos ambientais, sobretudo nos últimos 4 anos, dedicada al acceso al agua para comunidades rurales. Y estoy acá para compartir con ustedes una propuesta que tiene mucho que ver con la gobernanza y tiene mucho que ver con la sustentabilidad en el futuro. Y es la inclusión de las generaciones, futuras en la toma de decisiones. Y para eso quería, después les voy a contar un poco más de mi propia historia, pero quería compartir con ustedes la historia de dos amigos. Ilias es de una comunidad rural, Guara se llama, en Burkina Faso, en África. Él y su familia, como tantas otras familias en África, tuvieron que trasladarse de comunidad en comunidad durante gran parte de su vida porque eran agricultores y había mucha escasez de agua. Algunos familiares de Ilias murieron por beber agua contaminada o por ser mordidos por serpientes mientras defecaban en el campo porque no tenían saneamiento básico. Ilias tuvo la oportunidad de ir a la universidad y pudiendo elegir muchas cosas para hacer en su vida, él decidió tratar de mejorar la situación del agua en su comunidad. Se sumó a organizaciones como el Parlamento Mundial de Jóvenes por el Agua para tratar de tener voz, de poder participar en soluciones para su comunidad. Y así es como ahora Ilias está coordinando proyectos para dar acceso al agua a más de 1000 familias en Guara. Otra historia es la de Amna. Amna es de Sudán, del norte de Sudán. Y ella dedicó gran parte de su niñez a acarrear agua en su cabeza por horas durante el día para poder trasladar agua desde el río más cercano hasta su familia. El rol de las mujeres en Sudán no es de liderazgo. Y Amna, en contra de su familia y de su sociedad, quiso estudiar ingeniería para poder también contribuir con soluciones de agua para Sudán. Ganó becas para estudiar en Alemania y dado que es muy inspiradora y muy comprometida, tuvo propuestas de todo el mundo para trabajar. Sin embargo, Amna volvió a Sudán, decidió volver a Sudán y no solo a la capital, sino a las zonas de guerra en Sudán, donde hay más falta de ingenieros para poder solucionar los problemas de agua y en donde hay más falta de líderes mujeres para motivar a más mujeres a que se puedan involucrar. Como casos como el de Ilias y como el de Amna, hay miles en todo el mundo. Sin embargo, no estamos haciendo lo suficiente como sociedad para incluir a estos jóvenes en la toma de decisiones, en los procesos de sustentabilidad, en los procesos en las metas de agua que tenemos en las ciudades. Sobre todo teniendo en cuenta que en menos de 10 años, Naciones Unidas proyecta que más de 2.7 billones de personas van a estar viviendo en lugares, en zonas con escasez de agua. Sin embargo, uno pensaría que esta situación de escasez de agua va a afectar más a los sectores que más agua utilizan, por ejemplo, la agricultura, que en algunos países consume más del 70% del agua del país, o algunas industrias que son agua intensivas. Pero no sabemos que el 80% de los empleos de todo el mundo dependen directa o indirectamente del agua. Ahora bien,
si pensamos que las mayores situaciones de escasez van a ser dentro de 10 o 15 años, las personas que van a estar tomando las decisiones en esos momentos no son quienes hoy son los decisores políticos o los principales líderes. Es mi generación y son las generaciones que me siguen las que vamos a tener que lidiar, que gestionar todos estos problemas de agua. El 50% de la población del mundo es joven, en la mayoría de los países tiene menos de 30 años. Hagamos una prueba. Aquí en esta sala, ¿pueden levantar la mano quienes tienen 30 años o menos? ¿Y quiénes, mantengan la mano, y quiénes tienen hijos de menos de 30 años? Levanten los de 30 años y los de que tienen hijos, filhos de menos de 30 años. Bueno, es como si yo les dijera que el 80%, la mayoría de todos los que levantaron la mano, dentro de 10 o 15 años, ellos o ustedes o sus hijos van a tener problemas de empleo por la escasez de agua, pero sin embargo, en las soluciones de hoy no están siendo involucrados. Es un poco injusto, ¿no? El 6% de todos los parlamentarios del mundo tienen menos de 35 años, como un dato. Tenemos que hacer que el promedio de edad se reduzca un poco. ¿Pero qué pasa cuando sí se le da la oportunidad a un joven que tiene compromiso, que tiene ideas, que tiene iniciativa para que se involucre? No sé si conocen a este niño, bueno, ahora tiene 24 años, pero cuando Ryan, de Canadá, tenía 5 años, él en su jardín de infantes, la maestra les contó que había niños en África que no, de su propiedad, de 5 o 6 años, que no tenían agua. Ryan estuvo tan movido por esta situación que decidió en su casa empezar a hacer pequeños trabajos domésticos y con el dinero que sus padres le pagaban como incentivo, él lo ahorraba porque quería hacer un pozo en África para los niños. Esto inspiró tanto a su familia y a su escuela que comenzó a hacerse un movimiento en el país entero y hoy es Ryan's Well Foundation, es una fundación que tiene cientos de proyectos de acceso al agua en África. Y todo comenzó con un niño de 5 años que sintió empatía por otros niños de 5 años que no tenían agua en África. Ella tiene 19 años, es de Ruanda y creó un modelo de negocios para que en la comunidad en la que vivía, en donde la gente debía caminar también horas por día para buscar agua contaminada de un río que estaba a kilómetros de allí. Y Chimwe lo que hace es contratar transporte de agua desde el río a la ciudad, al pueblo, los almacena en tanques, lo filtra y luego lo vende el agua por monedas realmente a los vecinos. Y más allá de que no es una solución de acceso al agua para la comunidad, con este modelo de negocios ella crea empleo para los jóvenes de la ciudad y también ha mejorado la calidad de vida de más de 800 familias que ya no tienen que caminar horas y kilómetros por día. Este no es un caso vinculado a agua, pero Connor, ¿saben cuántas personas tienen ceguera, son ciegas en Australia? Más de 300.000. Sin embargo, un niño de 13 años, esto es este año, fue el que inspiró para que el dinero, los billetes, el dinero en Australia pueda tener el sistema de braille. A él le regalaron para Navidad dinero, su familia, y él estaba muy frustrado por no poder distinguir qué era un billete del otro. Entonces comenzó una petición, una recaudación de firmas para que incorporen el sistema braille en el dinero y ahora el Parlamento acaba de aprobarlo. Y habiendo más de 300.000 personas que tienen este problema, un niño de 13 años es el que inspiró toda esta movilización. Esos son algunos casos
de líderes, ¿verdad? De jóvenes que se destacaron. Pero en realidad también los cambios más grandes se producen en grupo. Y acá tienen el ejemplo ustedes en Brasil de Nossa Cidades, que comenzó con Meurio y como una iniciativa para promover la transparencia y la participación ciudadana y mejorar los vínculos entre los ciudadanos y los políticos, y se convirtió en un movimiento mundial con mucho éxito. Es todo un equipo joven de menos de 30 años. Ahora bien, esta es, uno diría que para un joven la mayor participación que puedes llegar a lograr es la de coordinar, la de estar liderando los proyectos, ¿verdad? Pero esta es la escalera de la participación de Roger Hart, que es un sociólogo que estudia el tema. El nivel más bajo de participación de jóvenes tiene que ver con la manipulación. O sea, cuando se involucra a un grupo de jóvenes o niños, pero en realidad es para usarlos para otros motivos y se los manipula. Ese es, están involucrados, pero en realidad no. A la mitad de esa escalera está la consulta, que es cuando se les consulta, se pregunta sobre la opinión de los niños o los jóvenes, pero no hay ningún tipo de participación en la toma de decisiones. Los proyectos liderados por jóvenes sí tienen un grado muy alto de participación, pero el verdadero desafío que tenemos todos es el de poder tener equipos intergeneracionales, jóvenes y adultos trabajando juntos para la solución de los problemas vinculados a agua. Es esa transferencia de conocimiento, esa sinergia que se produce cuando hay distintas habilidades, distintos intereses, distintas experiencias, las que llevan a los verdaderos cambios y a que los equipos sean más efectivos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que no sea suficiente a veces incorporar a los jóvenes en la toma de decisiones o en los grupos? Hay que trabajar con algunos preconceptos que tenemos, que tienen los adultos, que también tenemos los jóvenes, que son los que, si podemos trascenderlos, van a realmente hacer la diferencia. El primero tiene que ver con el preconcepto de que los jóvenes no tienen el interés de participar. ¿Para qué vamos a involucrar a los jóvenes si los únicos que les interesan son las redes sociales, ¿no? Una selfie. Lo he escuchado muchas veces. Y acá es donde quiero contarles del Parlamento Mundial de Jóvenes por el Agua, que es una red de jóvenes de todo el mundo, somos más de 100 en este momento, que están involucrados en el sector del agua, haciendo diferentes proyectos en sus comunidades, o estudiando, o en sus universidades, o haciendo investigación. Y lo que hacemos en el Parlamento Mundial de Jóvenes por el Agua es tratar de influir las políticas públicas para que incorporen a la juventud en la toma de decisiones, lo que yo estoy haciendo ahora también, proponiéndoles a ustedes que incorporen a generaciones más jóvenes. También coordinar las diferentes acciones que se hacen en el mundo para poder darles más escala, conectándonos entre nosotros. Y crear e involucrar a más jóvenes. Para eso creamos parlamentos en distintas regiones del mundo y en distintos países. El único parlamento nacional fuerte que tenemos en este momento en América Latina es en Brasil. Esa es una foto del grupo. Hay dos jóvenes por cada estado en Brasil que hoy representan el Parlamento Nacional de Jóvenes por el Agua aquí. El segundo preconcepto tiene que ver con que para poder contribuir hace falta experiencia. Quienes no tienen un CV, un currículum muy grande, no tienen los elementos suficientes para poder aportar. Y acá les cuento, por ejemplo, la historia de mi amigo Sajid, que es de Bangladesh, que él es estudiante de ingeniería y él tenía estas ideas de crear bombas hidráulicas para poder proveer acceso al agua para riego en comunidades rurales en Bangladesh. Y no podía conseguir financiamiento porque era muy joven, porque no confiaban que un estudiante de ingeniería sea
capaz de hacer, de liderar ese proyecto. Yo con un grupo de compañeros creamos Young Water Solutions, que es una organización que tiene base en Bélgica. Lo que hacemos justamente es identificar a jóvenes como Sajid que tienen ideas, que tienen que han identificado un problema en una comunidad y tienen la solución para esa comunidad, y tratamos de conseguirle los medios, los recursos para que los hagan realidad. Entonces los conectamos con Good Planet, que es una organización grande de Bélgica que trabaja educación ambiental, y con Aquafin, que es una empresa de saneamiento de Bélgica. Aquafin financió el proyecto de Sajid, pero no solamente lo financió, sino que también le dio el acompañamiento técnico. Y ese es un ejemplo realmente de equipos intergeneracionales. Aquafin viajó a Bangladesh para acompañar a Sajid técnicamente en sus proyectos de bombas para riego. Y entonces hubo una transferencia de conocimiento y un empoderamiento que no se hubiera producido si Sajid hubiera trabajado solo. Bojan Slat es un joven de 22 años ahora, pero cuando tenía 20 años, él es de Holanda, creó el sistema que va a permitir limpiar de plástico los océanos en 5 años. Cuando, si se usaran los métodos tradicionales, eso tardaría miles de años. Bojan ganó muchos premios internacionales por eso, pero esta tecnología que es muy simple y usa las corrientes marinas para acumular el plástico en un solo lugar y de esa forma facilitar la limpieza, la creó cuando tenía 20 años. Estos son ejemplos que prueban que no solo la experiencia, sino en realidad la calidad de las ideas y de las contribuciones es lo que cuenta. Es como cuando vamos a escuchar música a una orquesta. Nunca pensamos si los músicos son jóvenes o son viejos o son gordos o son flacos. Lo único que nos importa es la calidad de la música que producen, ¿verdad? Y con los jóvenes es lo mismo. Tenemos que buscar la manera de incorporar a jóvenes que tengan entusiasmo, que tengan la voluntad de contribuir en los procesos de sustentabilidad de ahora y del futuro. El último preconcepto tiene que ver con las diferencias de género y todavía los desafíos que tenemos las mujeres para poder participar en las tomas de decisiones, en la política. Por ejemplo, solo el 22% de los parlamentarios del mundo son mujeres. Y muchas veces en Latinoamérica pensamos que esto es un problema de los países árabes, por ejemplo. El 22%, seguro eso es en Arabia Saudita, en donde las mujeres no tienen tantos derechos como aquí. Pero en Brasil o en Argentina, el año pasado, el 9% eran mujeres en la Cámara y el 13% eran mujeres en el Senado. Entonces tenemos muchos desafíos todavía para facilitar la participación de las mujeres. En lo que es agua, las mujeres somos quienes más responsabilidades tenemos en el mundo, en las comunidades rurales. Somos quienes caminamos horas para proveer agua a la familia, las mujeres, las niñas, y resignando educación, resignando posibilidad de trabajo y de mejorar la economía por acarrear agua, y sin embargo somos quienes menos participación tenemos en los procesos para mejorarlo. Para contarles brevemente de mi trayectoria y por qué estoy diciéndoles esto ahora, yo comencé cuando tenía 15 años en Ecoclubes, que es una organización de jóvenes que trabaja programas ambientales en América Latina, y allí aprendí que yo tenía herramientas para poder contribuir. Tenía solo 15 años y en mi grupo todos tenían 24 o 25 años. Pero la forma en la que ellos me dieron responsabilidades, me dieron herramientas para poder hacer bien mi trabajo, realmente me dio la convicción de que tenía mucho para aportar para contribuir, para mejorar mi sociedad. Luego comencé a
a participar en el movimiento Agua y Juventud, que es una red de organizaciones que trabaja agua, entre otros temas. Y allí aprendí que además de poder contribuir con proyectos, podía liderarlos. Y unos años luego de comenzar a participar, empecé a coordinar la red a nivel nacional. Luego me sumé a organizaciones que trabajaban acceso al agua, como la Fundación Plurales, y junto con otras organizaciones creamos el programa Sed Cero, que lo que busca es, a través de la articulación entre diferentes sectores, entre los gobiernos, las empresas, las ONGs, las universidades, dar escala a los proyectos de agua en la región del Gran Chaco Americano, en Argentina, Bolivia y Paraguay. Entonces, ahí me convencí de que la única forma de poder llegar a concretar los objetivos de desarrollo sustentable es a través de la cooperación entre los distintos sectores de la sociedad. Y finalmente, desde el año pasado soy vicepresidenta del Parlamento Mundial de Jóvenes por el Agua y secretaria de Young Water Solutions, que es lo que me condujo a estar estudiando ahora en Australia máster en gestión integral del agua. Pero todo este proceso no hubiera sido posible sin el apoyo de mis padres, sin el apoyo de adultos en todas esas organizaciones que son los que me empoderaron y me dieron las herramientas para poder hacer lo que hago. Entonces, todos los que levantaron la mano de que eran padres tienen un rol muy importante en incentivar a sus hijos para que también se animen a participar en cualquier organización, en cualquier tema que les apasione. Entonces, ¿cómo se pueden involucrar a los jóvenes? Si ustedes son miembros de organizaciones de gobierno o de organizaciones o de fundaciones, ¿cómo pueden involucrar a jóvenes? Hay tres formas principales. Una tiene que ver con involucrarlos como beneficiarios, ¿no? Dirigir proyectos a educar, a entrenar, a construir capacidades en los jóvenes y en los niños para que puedan tener herramientas para poder participar mejor en la sociedad. Otra forma tiene que ver con involucrar a los jóvenes como socios, como parceiros. Invitar a una organización de juvenil a hacer construir proyectos juntos, como Aquafin hizo con Sayid, en donde cada uno aporta desde su expertise, desde lo que mejor puede hacer, pero donde hay una construcción conjunta. También, por supuesto, otra forma es contratar a jóvenes profesionales que tengan ideas, que tengan ganas. Y acá pongo el ejemplo de IDESCA. Y ayer, hablando con Paula y hablando con Joao, que no sé si está por aquí, pero dos jóvenes muy profesionales, con mucha profesionalidad, con muchas ideas, con mucho compromiso, que yo, por mis propios preconceptos, pensé que eran mayores y luego me enteré que tenían 22 y 23 años. Y eso es algo a destacar. Fundaciones que, cuando tienen que involucrar a más coordinadores, buscan a jóvenes que sean destacados, que tengan ideas y es una forma de contribuir a su empoderamiento también. Y luego también, por supuesto, como líderes, apoyar a jóvenes para que puedan tengan oportunidades de presentar en congresos, de influir las políticas públicas, de involucrarlos en la toma de decisiones de la propia organización. Si uno crea un board en la empresa, por ejemplo, un consejo, ¿por qué no involucrar a algunos empleados o a algunos coordinadores jóvenes en ese consejo para que tengan representatividad allí también? Y a los jóvenes que quieren involucrarse, que están interesados en los proyectos de agua, bueno, mi principal consejo tiene que ver con buscar qué organizaciones existen que ya están trabajando en agua o en los temas que les interesan,
O si no hay organizaciones que estén trabajando esos proyectos, crear el propio proyecto, animarse a identificar un problema, pensar una solución y buscar los medios para hacerlo concreto, hacerlo real. Otra forma, como les ponía el ejemplo de Connor, el niño que ciego en Australia, es influir las políticas públicas. Es identificar cuáles son los gaps, las brechas, los puntos ciegos en las políticas públicas que deberían cambiarse para que haya una mejor gestión del agua y buscar los medios para incidir en eso. Los jóvenes tienen mucho uso de la tecnología, de las redes sociales, de las plataformas, y esos son algunos de los muchos medios que se pueden usar para buscar la diferencia. Por último, los objetivos de desarrollo sustentable. Yo estoy convencida que la única forma que tenemos de lograr que el 100% de la población tenga acceso al agua y al saneamiento, como indica el objetivo número 6, es si buscamos la manera de cooperar, de coordinar nuestras acciones en agua y saneamiento en lugar de cada uno hacer nuestro propio proyecto sin cooperar con los demás y de involucrar a las generaciones futuras y las generaciones presentes en la toma de decisiones, porque en definitiva somos el 50% de la población. Sin ese 50% involucrado no vamos a poder llegar a esa meta. Para terminar, le pedí a una mujer, Catarina G. Albuquerque, de Portugal. Ella es reportera especial de derechos humanos en las Naciones Unidas y es un cargo muy alto en Naciones Unidas. Y le pedí que le hiciera un mensaje para los jóvenes de este evento que estuvieran interesados en involucrarse en acciones de agua y saneamiento. Y esto es lo que ella dice. Muito bom dia ou muito boa tarde e os meus cumprimentos desde Lisboa. É um grande prazer poder me dirigir a vocês e tenho muita pena de não estar convosco. Quero falar-vos de água, quero-vos falar também de saneamento, de higiene e quero fazer-vos fundamentalmente um desafio. Vocês são um grupo de jovens profissionais e têm um dever e uma oportunidade de desafiar tudo aquilo que tem sido feito até agora e a maneira como os profissionais da água e do saneamento têm tratado este tema. Número 1, o que é que eu vos peço? Que quando falem da água, não falem só da água. Falem também dos assuntos que são tabu. Falem do saneamento, falem do acesso a banheiros, falem de higiene, incluindo higiene menstrual. Número 1. Número 2, não falem só de médias, falem também da importância de chegar às pessoas mais pobres, mais vulneráveis, mais desfavorecidas. E obriguem aquelas pessoas que estão dentro da sua zona de conforto, obriguem-nas, desafiem-nas a também tentarem arranjar soluções para estes temas de defecação a ar livre, falta de pensos higiênicos e outros objetos de higiene menstrual para meninas. É para isso que nós contamos convosco. Foi um gosto falar convosco, um grande abraço e até sempre. Muito obrigada.